Señor alcalde, autoridades civiles y religiosas, señora pregonera y familia, hermanos mayores y miembros de la Junta Directiva de Hermandades, Nazarena de Honor y familia, hermanos cofrades, costaleros y costaleras, portadores y portadoras, amigos y amigas, muy buenas noches. Y buenas noches, señora diputada, que yo no te había visto hasta ahora mismo. Hoy nos encontramos en el pórtico de la Semana Santa de Almodóvar del Campo. Cada año coincide con la primavera que llena de luminosidad y fragancia las calles de nuestro pueblo. Preparémonos para celebrar y participar en el misterio de la pasión y muerte del Hijo de Dios. Después de transcurrido un año desde que sobre este mismo escenario tuve la oportunidad y el privilegio de dirigirme a ustedes como presentadora, de nuevo me encuentro frente a mis hermanos cofrades y público asistente para, siguiendo con la tradición, hacer la presentación de la que en breves instantes se convertirá, de hecho, en la trovadora de la Semana Santa de Almodóvar del Campo del año 2024. En este caso, después de la decisión adoptada por la Junta de Hermandades de Pasión de nuestra ciudad, y por qué ocultarlo, con gran satisfacción personal de quien a ustedes se dirige en relación con la pregonera. ¿Por qué? Pues será una mujer quien en esta velada cofrade se dirigirá a todos nosotros con el propósito de abrir su alma y describir, reflexionar, profundizar y revelarnos sus sentimientos hacia y desde la Semana de Pasión almodovense. Y digo que se trata de una satisfacción personal, porque siempre he sido, soy y seré una fiel y entusiasta defensora del importante papel que desempeña la mujer en nuestra Semana Santa, sin olvidar, como es natural, el papel encomiable de los hermanos cofrades. La satisfacción fue doble al conocer el nombre de nuestra pregonera, amiga mía y recatada castellana que siente amor por las cosas de su pueblo. No me caben más preámbulos y tengo el gusto de presentaros a la persona que pregonará nuestra Semana Santa de este año. Ella es Teresa Simarro Martín del Burgo. Cuando hablé con nuestra pregonera, me mandó una pequeña reseña de lo que ella ha hecho. Todas las conocemos, pero para tener más conocimiento sobre ella, os voy a leer lo que me envió. Nació en Almodóvar del Campo y vivió en este hermoso pueblo todos los días de su vida. Aquí formó una familia, nacieron sus hijos y continúa siendo muy feliz. Su vocación. Desde muy niña quiso ser enfermera, pero por decisión paterna se dispuso a estudiar magisterio en Ciudad Real. Empezó a ejercer su profesión de maestra de primaria en el Colegio de los Carmelitas Maestro Ávila y Santa Teresa en el año 1974. En 1996 estudió la especialidad de audición y lenguaje. Esta titulación le permitió tomar contacto con otras realidades y experiencias del ámbito escolar muy interesantes y enriquecedoras, que puso al servicio de los alumnos de su colegio. Así transcurrieron 42 años hasta su jubilación. Pero en una vida hay muchas vidas y ocurren circunstancias que te obligan a mirar la otra cara de la vida. La menos atractiva, el dolor de la pérdida. Y es en esos momentos
cuando te aferras a la fe. Y qué suerte es tenerla. Como si no hubiera pasado nada, te dispone a caminar de nuevo, con la seguridad de que puedes y debes de continuar. Se acepta sin preguntar por qué, y se llega a la calma, a esa calma que solo viene de Dios. Me siento agradecida por tanto bien recibido y me ofrezco para colaborar en la acción parroquial, tanto en Cáritas, vocatio, coro parroquial, catequesis, formación teológica en el Instituto Beato Narciso Osténaga de Ciudad Real, donde continúa desde hace 6 años. El ofrecimiento de pregonar la Semana Santa 2024 es una oportunidad inesperada para ella, que aunque le produjo inseguridad y miedo, en un principio, al día de hoy, se ha convertido en una acción espiritual enriquecedora y gratificante para ella, como espero y deseo que lo sea mi pregón para todos ustedes. Pues no quiero extenderme más, Teresa, porque tú eres la protagonista de este evento. Gustosa, te cedo la palabra y que tu pregón ante los aquí presentes sea la llave de oro que abra la puerta de entrada a nuestra Semana Santa. No puedo decirte más que suerte. Toma el martillo de este peculiar trono. Da los primeros toques de campana para llamar al corazón de los cofrades, pues va a sonar tu voz cálida para anunciar a los cuatro vientos que vuelve la pasión de Cristo, para redimirnos con su resurrección y salvarnos con su gloriosa resurrección. Ha llegado tu momento, Teresa. Que Dios te bendiga y su Santísima Madre te ayude en la ejecución del pregón de Semana Santa de Almodóvar del Campo. Pues tuya es la palabra, señora pregonera, y cuando quieras puedes subir al escenario. Muchas gracias. Antes de empezar tu pregón, concédenos un minuto escaso porque te van a hacer entrega de un pequeño sitio. Para eso llamo a don Rodrigo Acero Prieto, que es el vicepresidente de la Junta de Hermandades, que por favor suba al escenario. Señora pregonera, señoras y señores, muy buenas noches. Para la Junta de Hermandades es un placer que hayas aceptado nuestro ofrecimiento, nuestro nombramiento como pregonera de nuestra Semana Santa 2024. Y en prueba de agradecimiento te queremos hacer un pequeño obsequio. Se trata de la carátula del libro del pregonero para que guardes en ella ese hermoso pregón que estamos seguros con el que nos vas a deleitar. Muchas gracias. Buenas noches, señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y miembros de la Corporación Municipal. Señora diputada nacional, Carmen Fúnez, señor párroco de la Iglesia de la Asunción de Almodóvar del Campo, señor presidente de la Junta de Hermandades y Hermanos Mayores, miembros de las cofradías de Pasión y Gloria, queridos paisanos, familia, amigos todos. El 14 de febrero recibí la sorprendente llamada telefónica del presidente de cofradías y hermandades, digo sorprendente porque brindarme la oportunidad de pregonar la Semana Santa en mi pueblo,
este 2024, era algo impensable e inesperado que me sobresaltó desde el primer momento. Me tomé 2 días para reflexionar y decidir sobre tan importante encargo. Durante estos días de reflexión, un sentimiento de gratitud hacia el Señor invadió mi mente y corazón, como si tratase de convencerme de que había razones más poderosas que el miedo y la inseguridad para dar un sí. Este sí pretendía ser la respuesta agradecida a la misericordia del Señor, por tanto bien recibido a lo largo de mi vida. Y desde la humildad y gratitud acepté ser pregonera de nuestra Semana Santa y me dispuse a preparar este pregón que camina desde la pasión de la cruz a la esperanza en la resurrección, con pleno convencimiento fundamentado en mi fe en Cristo Jesús. Todas las historias de vidas humanas trascendentales comienzan relatando una misión, que no siempre es la maravillosa vida que podrían haber soñado los personajes de esas historias. En este relato de la pasión y la cruz están presentes como protagonistas principales Jesús y María, su madre. María y Jesús tienen en común una disposición: hágase tu voluntad. María se dispuso desde siempre para su misión sin entender, sin preguntar demasiado, pero aceptando la voluntad de Dios. La mayor cualidad de María es su humildad, pues conociendo las grandezas que Dios hacía con ella, no atribuía nada para sí, ni a sus fuerzas. Juan de Ávila. A los pocos días del nacimiento de su hijo, en la presentación de Jesús en el templo, como era costumbre entre los judíos, María hubo de escuchar las palabras de Simeón, hombre justo y piadoso. Este niño ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma. ¿Entendería María en ese momento que las palabras del justo Simeón y piadoso eran una premonición del calvario que padecería su amado hijo? María guardaba todas estas cosas en su corazón, mientras Jesús iba creciendo lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Durante su vida pública, su madre debía retirarse para que naciera la nueva familia de Jesús, la familia de sus discípulos. María hubo de oír estas palabras: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Debió ser en este momento cuando María recordó y comenzó a entender las palabras del justo Simeón: una espada atravesará tu corazón. Es la hora del viacrucis, del calvario. Los discípulos han huido, ella no. Está allí con el valor de la madre, con la fidelidad de una discípula, con la luz de la fe que resiste el dolor y la humillación. ¿Cómo no invocar a María en la hora de nuestra cruz? Solo ella sabe hacerlo. Hay que creer y confiar, y con su ayuda manifestar a otros la caridad que socorre y aceptar el sufrimiento con esperanza. María, madre dolorosa, no pierde de vista el camino de su hijo hacia el Gólgota y agradece a Simón de Cirene que cargue la cruz con Jesús. También nosotros, cada vez que nos acercamos con amor a quien sufre, nos sentimos cirineos, fortalecidos por la compasión.
Jesús avanza en silencio. Extenuado bajo ese peso del madero y por la debilidad de su cuerpo herido. En sus heridas está la historia infinita de tantos niños, mujeres y hombres que sufren la miseria, el hambre, la guerra. ¿Cómo no hacer mención en este calvario a las guerras de Ucrania, de Gaza e Israel y tantas otras partes del mundo? Llegados al lugar del calvario, lo crucificaron, a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bajo aquel cuerpo agonizante desfila la multitud de gentes curiosas que quieren ver un espectáculo macabro, mostrando así el retrato de la superficialidad, el exceso y la impiedad. Bajo esa cruz está también la crueldad pura y dura. Si tú eres rey, el rey de los judíos, sálvate. Sí, él es el rey. El rey del perdón, el rey de la paz y el rey del amor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. Del Evangelio de San Juan. Para María había llegado el momento de la separación suprema. En esa hora está el desgarramiento de toda madre que ve alterada la lógica misma de la naturaleza. Las palabras de Jesús son mucho más que un testamento familiar. Son una revelación que marca un cambio radical en la vida de la madre y en la vida del discípulo. Aquel desprendimiento extremo no es estéril, sino que tiene una fecundidad inesperada. En la cruz, María nos recibe como hijos y nosotros la recibimos como madre. Desde el mediodía hasta la media tarde de aquel viernes, vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A mediodía, a media tarde, Jesús gritó: Elí, Elí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el Espíritu. Sobre la cruz, en griego, latín y hebreo, está escrito quién es Jesús, el rey de los judíos. Pilato, el juez injusto, ha sido profeta a su pesar, porque su título proclama la realeza de Jesús ante la opinión pública. Jesús, en su humillación, ha sido glorificado. Se ha cumplido su mandamiento del amor, porque se ha ofrecido a sí mismo por completo. De este modo, Jesús está manifestando al verdadero Dios que es amor entregado. Ese día, Dios hizo la mayor oferta de amor que alguna vez hayan recibido los seres humanos. Puso la salvación de forma gratuita al alcance de todos. Palabras del Papa Francisco. José de Arimatea lo descolgó de la cruz, lo envolvió en una sábana nueva y lo puso en el sepulcro que estaba excavado en la roca.
Nicodemo llevó una mezcla de mirra y aloe de 100 libras para difundir un fragante perfume. Ahora, en la entrega de su hijo, como ocurriera en la unción de Betania, se manifiesta una desmesura que nos recuerda la sobreabundancia del amor de Dios. Por eso, si la medida del amor de Dios es la sobreabundancia, también para nosotros nada debe ser demasiado para Dios. En las horas del silencio que seguirán a la muerte de Jesús, Cristo será verdaderamente como todos los hombres que entran en el seno oscuro de la muerte. Y sin embargo, en aquel crepúsculo de Viernes Santo ya se produce un estremecimiento. El evangelista San Lucas nos dice que ya brillaban las luces del sábado en las ventanas de Jerusalén. La vigilia de los judíos se convierte en el símbolo de la espera de aquellas mujeres y de los demás discípulos. Una espera que ahora invade con una tonalidad nueva el corazón de todos los creyentes. Es la hora de un amanecer distinto, en el que despuntará ante nuestros ojos de discípulos la presencia viva del resucitado. María, la madre de la esperanza, acoge al grano de trigo que muere en la profundidad de la tierra para convertirse en un fruto nuevo en la primavera del reino. Él será la espiga con la que se hará el pan de la Eucaristía. Allí, con María, la Iglesia se prepara para nacer. No temáis, no busquéis entre los muertos. Cristo ha resucitado. Y llegados a este momento de la historia de Cristo, ¿qué sentido tiene vivir un calvario sin esperar en la resurrección? Jesús nos enseña que llevar una cruz sin amor y esperanza es un camino hacia el abismo. El amor cambia la actitud hacia nosotros mismos y hacia el que sufre, porque nos alivia la carga y nos fortalece el espíritu. La esperanza y la fe en Cristo resucitado nos mantiene confiados y nos regala los dones del Espíritu Santo para afrontar esa cruz. Aceptar la cruz en la vida con amor y esperanza es como empezar a resucitar. Y hasta podríamos sentir alegría, porque Jesús está dispuesto siempre a acompañar nuestro dolor si le dejamos. Jesús resucitado nos llama a una vida nueva, con una nueva humanidad, un cambio de corazón que llame a otros a la conversión. No seamos como un pueblo que alaba a Dios con los labios y no con el corazón, nos dice el profeta Isaías. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Salmo 84. El hombre de hoy se jacta de cómo dividir el átomo, pero aún no ha aprendido cómo dividir el pan. La manera en que nos relacionamos o no nos relacionamos, porque vamos a los extremos de manera muy estridente. Los valores y derechos humanos masacrados, las prioridades por el ego, el consumo desmesurado, todo esto que nos sobresalta, nos asusta y nos cuestiona, nos lleva a plantearnos muchas cosas. ¿Cómo obviar hoy las cruces que soportan tantas personas, cargando con el peso de la enfermedad, la falta de trabajo, el abandono, la indiferencia, la muerte? Es como vivir un via crucis que supera el tiempo de una semana y que se convierte en un verdadero calvario en nuestra vida si no hay amor. ¿Y cómo bailar con la vida en estos momentos? Jesús resucitado se ofrece a ser nuestra pareja de baile y con un amor inmenso transformar las notas
de esa partitura tortuosa en una melodía que nos llenará de paz. Entonces, surgirá tu luz. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y tus heridas sanarán enseguida. Tu justicia marchará ante ti y tras de ti la gloria del Señor. Isaías. Jesús resucitado nos llama a ser esa nueva humanidad. Decir que el mundo tiene que cambiar es muy genérico y no sabemos cómo empezar. Quizá lo que está a nuestro alcance es empezar por uno mismo. Me llamas a convertirme en agua para el sediento, en risa para el que llora, en tiempo para el que está solo. Me pides que me transforme en brisa para el cansado, en techo para el que vaga, en la cura del enfermo. Me dices, sé luz para el ciego y palabra para el mudo. Sé las piernas del herido que no pueden sostenerse. Me llamas a convertirme, Señor, y aquí estoy, débil, con toda mi pobreza, sin saber bien cómo responder, por dónde empezar o qué pasos dar. Pero aquí estoy, Señor, y tú me llamas a convertirme. José María Rodríguez Olaizola. Esta llamada del Señor pudiera ser el mensaje que Jesús resucitado nos transmite en cada Semana Santa, sin olvidarnos que detrás de cada imagen que procesiona por nuestro pueblo y en tantas ciudades del mundo, hay una misión aceptada, una vida ofrecida y llena de amor de Dios para todos. Este ha sido el sentimiento que me ha llevado a aceptar pregonar esta Semana Santa y hacer de este acto un canto de esperanza y gratitud al amor en Cristo resucitado. Y con plena convicción puedo deciros que no estamos solos. Que pase lo que pase, Él se queda siempre con nosotros. Y la Semana Santa de Almodóvar del Campo, pues un año más, reconoce la labor de las personas que trabajan y colaboran en el engrandecimiento de nuestra Semana Santa. Toñi González Pérez Serrano ha sido elegida para recibir la distinción de Nazarena de Honor de la Semana Santa de Almodóvar del Campo de 2024. Persona de indudable andadura cofrade en las procesiones de Semana Santa, ya que por sus venas siempre ha corrido sangre nazarena. Está muy vinculada a la hermandad de nuestro Padre Jesús Rescatado, Nuestra Señora de las Mercedes y Santo Niño Jesús. Y empezó como hermana en 1984. Entonces, pues no había cargos y todas ellas pues se dedicaban a preparar las flores, preparar las velas, organizar la procesión. Y entonces desde 1996 hasta el 2000 fue nombrada consejera. Desde 2001 hasta 2009, Pío III, II. Desde 2010 hasta 2014, vocalías asistenciales. Y desde el 2000 hasta la actualidad, vestidora de las Mercedes, que estarás muy contenta de dejar a la Virgen tan bonita, ¿verdad?, para cuando desfila por nuestras calles. Pues, Toñi, si eres tan amable, puedes subir, por favor. Muchas felicidades. Mayor de dicha hermandad para que entregue un pequeño obsequio a nuestra nazarena de honor, que yo creo que es la primera nazarena de los penitentes, hombres siempre han sido de la Virgen de los Dolores porque todas somos mujeres, pero de penitentes creo que es la primera nazarena. Menos mal. Venga, ya va siendo.
Claro.